región del monte. La región del monte se extiende latitudinalmente en forma de faja al este de la cordillera de los Andes. Comienza en Salta y Jujuy y se ensancha hasta el Océano Atlántico en Río Negro y Chubut, de modo que recorre más de 2.000 kilómetros. Dentro de esta gran extensión, se han descrito 12 ecorregiones que se diferencian principalmente por sus características geomorfológicas. La región del monte de Sierras y Bolsones, que abarca la zona norte hasta el sur de San Juan, y el monte de llanuras y mesetas, que comprende desde el sur de San Juan hasta Chubut. El clima en esta ecorregión es cálido, seco y árido. Presenta una gran variabilidad térmica diaria y entre estaciones, aunque es muy notable la isotermia a lo largo del gradiente latitudinal. Las precipitaciones muestran un marcado gradiente este-oeste y son muy variables, entre 80 milímetros y alrededor de 300 milímetros anuales, aunque en pocos lugares superan los 200 milímetros. La geografía del monte de Sierras y Bolsones presenta gran variedad de estructuras geomorfológicas y de altitud. Hacia el oeste, limita con la Puna y los Altos Andes y ocupa Bolsones y laderas bajas. Entre los 24 y 27 grados de latitud sur, se observan exclusivamente valles longitudinales que se continúan hacia el sur por cuencas cerradas, como los Bolsones, y por valles intermontanos. Dentro de cada bolsón se distinguen distintos paisajes con vegetación y suelos característicos, como por ejemplo las huayquerías, o los medanales y salares. El monte de llanuras y mesetas se caracteriza por presentar un paisaje más homogéneo, donde prevalecen los paisajes de llanura y extensas mesetas escalonadas, que pueden oscilar entre los 0 y los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las mesetas se distribuyen discontinuamente y se asocian a algunos cerros mesa, cuerpos rocosos colinados, depresiones, llanuras aluviales y terrazas de ríos. Tres ríos principales atraviesan esta región: el Desaguadero Salado, el Colorado y el Negro. La comunidad más característica y que le otorga unidad fitosociológica a la región del monte es el jarillal o estepa de jarilla, caracterizado por el género Larrea. Se trata de matorrales de entre 1,5 metros y 3 metros de altura. Son arbustos de follaje permanente y ramas inermes, entre los que predominan los géneros Larrea divaricata y Larrea cunifolia. Otra comunidad importante en el monte son los algarrobales de Prosopis flexuosa y Prosopis quilensis. Estos bosques son comunidades edáficas que se presentan en márgenes de ríos o en zonas de subsuelo húmedo con napa freática poco profunda. Estudios en especies del género Prosopis han demostrado que estas plantas pueden modificar las condiciones ambientales bajo su dosel, pues concentran agua y nutrientes y brindan protección contra las altas temperaturas y la irradiación. De esta manera, los algarrobos pueden facilitar el establecimiento de otras especies como los cactus, las hierbas y los arbustos perennes. De modo que así aumenta la biodiversidad total del sistema y disminuyen los efectos erosivos del viento y el agua sobre los suelos del monte.
El monte tiene varias especies de flora endémica. Entre ellas podemos mencionar a Ramorhinoa girolae, a Gonfrena colosacana y a Halophytum amiguinio, lo que también suele denominarse como verdolaga. En cuanto a la fauna de esta ecorregión, encontramos al puma, a grandes herbívoros como el guanaco, al gato del pajonal o a las vizcachas de las llanuras. También encontramos tucutucus y águila coronada. Y en cuanto a los reptiles de la región, existe la tortuga terrestre y la lampalagua. Las amenazas y perturbaciones más habituales en el monte son el sobrepastoreo de ganado, seguido por los incendios y la tala de árboles y arbustos, principalmente de algarrobos. El avance de la frontera urbana ha producido un proceso de fragmentación de los ecosistemas naturales, proceso caracterizado por la introducción de especies exóticas. La minería, una actividad tradicional en el monte, es considerada como una de las causas más importantes de la degradación ambiental, por estar principalmente asociada con la contaminación de tierras y cursos de agua. Otro ejemplo, las explotaciones intensivas de metales preciosos en el norte y de petróleo en el centro y sur constituyen importantes focos de contaminación para la región. Es de destacar que las zonas desérticas suelen ser consideradas como ambientes de bajo valor ecológico y económico, por lo cual se las utiliza como receptáculo de residuos peligrosos, entre otras cosas. En cuanto a la conservación de esta ecorregión, se encuentra protegida alrededor de 1.880.000 hectáreas, incluidas dentro del sistema de áreas naturales protegidas, lo cual representa menos del 4% de la superficie total de esta ecorregión. En total se suman 31 áreas protegidas, entre las cuales encontramos varios parques nacionales. Para la región de monte de sierras y bolsones encontramos los parques nacionales El Leoncito, Los Cardones, San Guillermo, Talampaya y Sierra de las Quijadas. Para el sector de monte de llanuras y mesetas, únicamente encontramos el Parque Nacional Ihuecalel.